Coca-Cola presenta. Buena participación tuvo la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud. Gestiona bomberos de Ciudad Fernández, aumento del recurso enviado por Congreso del Estado. Apoya en Ciudad Fernández a paisanos deportados. Alistan aguinaldos para funcionarios en Ciudad Fernández. Buscan elevar número de alfabetizados y reducir rezago educativo en población mayor a 15 años. Organizan y digitalizan Archivo Municipal de Ciudad Fernández. Estas son las noticias más importantes generadas durante el día en su noticiero Edición 21. Queda con ustedes Alejandro Muñiz. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Noticiero Edición 21. Mi nombre es Alejandro Muñiz Sánchez y con todo gusto los saludo el día de hoy, martes 5 de noviembre del 2019. Muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más de Noticieros Edición 21. Vamos a comenzar con 90 minutos de información, una hora y media de noticias locales, Río Verde y Ciudad Fernández, todos los días de lunes a viernes a las 8 y media. Bueno, damos inicio con 8:32 en punto. Empezamos. Gracias a la gente que nos ve a través de Facebook. Ya los vi por aquí conectados. Muchísimas gracias. Son muy amables ustedes. Ahorita leo sus comentarios. Y bueno, Noticiero Edición 21 Rivera en nuestra página. Si no le ha dado like, por favor, dele like a nuestra página para que así ustedes puedan seguir las noticias que todos los días estamos publicando. Bueno, también estamos transmitiendo a través de la señal de Telesistemas Potosinos, Canal 21, para toda la gente que nos ve a través de sus televisiones. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazote. Gracias por vernos por televisión totalmente en vivo o cualquiera de sus repeticiones. Si usted quiere mandarnos un WhatsApp o mensaje de texto, hágalo por favor, 487-121-0583. Para mensajes de texto y WhatsApp, y si usted quiere echarnos una llamadita, marcarnos 871-28-58. Bueno, también estamos desde el municipio de Río Verde, San Luis Potosí, en la calle Centenario 278 Altos, casi esquina con Porfirio Díaz, a sus órdenes a través del estudio A de Noticieros Edición 21. Y bueno, damos inicio como es costumbre con las redes sociales. ¿Qué se dijo en redes sociales y qué comentaron ustedes? Que por supuesto es lo más importante. Vamos a ver, apoyo en repatriación de cuerpo y reembolso de boletos gracias a la gestión de la actual administración, gracias a la gestión de esta administración encabezada por nuestro presidente municipal, José Alfredo Pérez Ortiz, y en coordinación del Departamento de Turismo, se logró ante el Instituto de Migración y Enlace Internacional el apoyo a familias vulnerables de nuestro municipio con repartición de cuerpo y reembolso total de boletos a personas deportadas. Ahí está. Bueno, pues qué bueno que hagan estas cosas. Y por aquí los comentarios de Juanis Montalvo, como en Río Verde dicen que desde que entró Obrador no hay apoyos. No sabía, fíjese. Pero gracias. Micael Hernández dice, ¿por qué ahorita tiene el lema de carranciar lo más que se pueda como ya no va a volver a gobernar? Y luego dice, para todo está limitando menos a su nolcillo. Bueno, dice, gracias Micaela. Y en otras noticias, en Río Verde detiene la Fiscalía General del Estado a hombre con dosis de droga. Además, cargaba una bocina de la que no pudo acreditar su pertenencia, seguramente robada. Elementos de la Policía de Investigación en la zona media detuvieron en flagrancia a un hombre de 29 años de edad como presunto responsable del delito contra la salud en su modalidad de posesión simple. Esos hechos ocurridos en el municipio de Río Verde. Dice por aquí Yolanda Martínez, nombre, quémenlo. No, pues, por más que queramos, es delito, mi estimada. Gracias. Eric López dice, a la verga, miches, toneladas de mota, no, con tampoco hacen un escándalo, fuck that. Gracias, Eric. Jesús Martínez dice, tanto relajo, por pocos los polis son los más rateros. Gracias, Jesús. Cristian Ábalos dice, qué bárbaros. Gracias, Cristian. César Arellano dice, ¿por qué nunca muestran la cara? Para saber quién es de perdiz, porque es delito, mi estimado. Derechos humanos no permite hasta que haya un juicio.
Gracias, César. Bueno, con esto concluimos las redes sociales del día de hoy. Gracias por escribirnos, Noticiero Edición 21 Río Verde. Comenten nuestras publicaciones en Facebook para que ustedes puedan salir en esta sección sus comentarios. Y rapidísimo, quiero saludar a la gente de Facebook. Y ahorita tenemos 46 conectados. Quédense que tenemos un programón, está buenísimo. Israel Jiménez dice, ¿qué está pasando en los sauces? Se oyen detonaciones de arma de fuego en este momento. Y luego dice, los sauces frente a la colonia Unión Israel, no tengo idea, ahorita te investigo. ¿Qué está sucediendo? Manuel, pero gracias por tu comentario. Manuel Vázquez dice, buenas noches amigo Alejandro, ya estamos escuchando Edición 21 Saludos de Dallas, Texas. Feliz noche para todos hasta Dallas. Un abrazo Manuel, gracias como siempre, muy puntual tú. María Gro dice, hola, buenas noches, una pregunta, ¿qué pasó con el herido del choque del domingo? Pues bueno, creo que hay dos personas fallecidas, María. Bueno, y María Lucas dice, hola, buenas noches, me da gusto ver sus informaciones, enterarme de lo que está pasando en nuestras comunidades. Saludos a ustedes, los felicito. Marilu, es un placer, un honor que para nosotros hacer esto, y lo hacemos con muchísimo gusto y vamos a seguir haciéndolo, trabajando en esto para ustedes. Vamos a ver si tenemos WhatsApp por aquí rapidísimo. Bueno, tenemos... Buenas tardes, quería... No tenemos. Bueno, sí, bueno, dice, buen día. Solo para informarles que en la calle Emiliano Zapata, hay en el Puente del Carmen, hay una fuga de agua y tratamos de comunicarnos con las autoridades correspondientes, pero los del agua no contestan. Por favor, si pueden hacérselo saber a quien corresponda, se les está tirando mucha agua. Se les agradecería de corazón esto del es de Cesar, si no me equivoco. Ahí está. Bueno, y con eso concluimos el primer bloque del programa, no sin antes leer el comentario de Isidro Romero, que dice, saludos y buenas noches, me alegra escuchar sus frecuencias. Gracias, Isidro, un abrazo. Vamos a un corte comercial y regresamos con toda la información, que tenemos unas noticias buenísimas. El día de hoy concluimos el primer bloque del programa y regresamos con las notas. No se vaya, que tenemos un programa muy interesante. Regresamos. Unidos avanzamos. Después de 22 años, San Luis Potosí puede exportar ganado a Estados Unidos. Estamos muy agradecidos por apostarle al campo, apostarle a la ganadería, a la Huasteca Potosina. Gracias a esto ya podemos comercializar y poner el nombre de Áxtla de Terrazas en grande en cualquier parte del mundo. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. ...487-121-05-83-87-128-58... Damos inicio con las notas del día de hoy. Por aquí preguntan, en Facebook dice, quiero si es tan amable de darme el número telefónico del Hospital Nuevo de aquí de Río Verde. Se agradece... Claro que sí, se lo paso. Bueno, yo no me lo sé, pero lo busqué, se lo investigué. Es el 87-291-50... Y le voy otra vez, 879150, 879150. Ahí está. Bueno, cumplido. Con esto nos vamos a la primera nota del día de hoy. Que bueno, hubo una buena participación en la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud. Que bueno, que un premio bastante sano, bastante bueno, que se le otorga a jóvenes destacados en diferentes áreas, en diferentes características, con diferentes características. No siempre es de lo mismo. Esta vez fueron tres chicas. Qué bueno por las mujeres. Vamos a ver la nota. Adelante. Un buen número de jóvenes fernandenses participan en alguna de las cinco categorías del Premio Municipal de la Juventud, que será otorgado a los jóvenes con los mejores logros en el ámbito académico, deportivo, cultural y artístico, ecológico y empresarial. Este viernes será cuando se den a conocer los nombres de los ganadores en sesión solemne de Cabildo en Ciudad Fernández. Claro, pues la verdad sí hemos tenido buena respuesta en esta convocatoria del Premio de la Juventud. Y pues bueno, ya cerramos lo que es la fase de entrega de documentación. Incluso pues todavía dimos chance hasta el día de hoy para poder entregar documentación. Y pues bueno, ha sido aceptable. Estaremos ya en estas próximas fechas, ahora sí que mencionando a los ganadores de este concurso del Premio Municipal de la Juventud, los cuales pues bueno, se les entregará un reconocimiento por parte del ayuntamiento y por parte del presidente municipal, para que pues sean reconocidos como jóvenes distinguidos. Son cinco categorías. Uno es deportiva, otro es cultural, otro es empresarial, otro es en estudio académico, en lo que es académico, y la última es en la de ecología. Y pues bueno, en cada una de las convocatorias ya tenemos algunos dos, tres participantes,
y pues bueno, entre ellos está haciendo el concurso. No puedo mencionar nombres, mencionaré el nombre del ganador el día de la entrega de la premiación, en los cuales pues bueno, ahora sí que deseándoles la buena vibra a cada uno de ellos, y pues bueno, estaremos ahí mencionándoles a los ganadores y hablándole a cada uno para que pues bueno se presente tal día a recibir su premiación. Sería el día viernes, en lo que es la sala de cabildos, se estará haciendo una entrega solemne de este premio, y pues bueno, por parte del presidente municipal de Fernández. Este viernes 7 de noviembre. Bueno, un pequeño error, este es el del Premio Municipal de la Juventud en Ciudad Fernández, quien se invita a su convocatoria, pensé que era el de Río Verde. Pero bueno, vámonos con la siguiente noticia del día de hoy. Tenemos una entrevista bastante buena que quiero que la vean, pues nuestra jefa de información, la señora Alejandra Sánchez, pues tuvo a bien en entrevistar, en conseguir la entrevista, que mire que no es nada fácil entrevistar a este señor, al comisariado ejidal del Jabalí, quien bueno nos habla de la polémica, de lo que acaba de suceder, de este tema que ha generado tantos comentarios, de la cancelación del triatlón que llevaba muchísimos años haciéndose. Entonces, esto fue lo que dijo. Vamos a ver, adelante. Agradezco muchísimo al comisariado ejidal, don Horacio, que nos reciba esta mañana. ¿Cómo está, don Horacio? Pues muy bien, por aquí, laborando, aunque está cerrado el parque, pero pues trabajando como siempre. Fíjese que eso le iba a decir en primera instancia, con mucho agrado, llegué, hoy es martes, los martes usted debe saber que se cierra la media luna. ¿Por qué se toma esta decisión? Bueno, en primer lugar, ahora sí que es por parte de lo mismo del plan de manejo de aquí, por parte de SEGAM, se decidió en la asamblea que se cerrara un día a la semana para hacer ahora sí que algo de limpieza profunda y ahora sí que se haga una limpieza general. No acabamos, pero pues ahí le echamos las ganas. Se le echa su manita de gato. Sí, claro. Y sí, cuando llegué, tu escoba, bueno, aquí hasta la señora tesorera, todo mundo aquí lavando y limpiando jardines, etcétera. Pues bueno, le dan un respiro a nuestra media luna. Pero don Horacio también me trae otro tema esta mañana, es respecto al triatlón de la media luna. Así es. Un triatlón que tradicionalmente se había venido realizando en este lugar, y recién nos enteramos que le ha sido negado el permiso a los organizadores para llevarlo a cabo aquí. ¿Nos puede comentar? Pues bueno, ahora sí que por parte de la asamblea se hizo por ahí del conocimiento ya en algunos medios, en las redes sociales, que ya no otorgaron el permiso. Ahora sí que es por parte de asamblea. ¿No es Horacio? No. Ahora sí que pues se los digo yo. Yo soy el representante de la asamblea y lo que la asamblea decida o diga, pues yo se los tengo que dar a conocer. Y por esta vez la asamblea determinó que no se otorgara el permiso para realizar el triatlón. ¿Cuál es la razón? Pues bueno, antecedentes, me comentaban administraciones pasadas, había habido, no sé, diferencias en cuestión de, ahora sí que del manejo de aquí de en el parque, sobre el parque y más que nada, ahorita el área, el manantial está un poco más frágil y pues se decidió por parte de la asamblea. Creo que han recibido ustedes alguna recomendación de ecología en donde el área frágil está cada día más susceptible. Así es, y bueno, por eso también se llegó a esta decisión junto con toda la asamblea de que hoy no se otorgara el permiso para lo que es el triatlón. Y pues también, ahora sí que darlo a conocer que ya no se van a realizar más eventos, no sé, carreras o algunos otros masivos, eventos deportivos, digamos, masivos o algo, tampoco se estarán otorgando ya, ahora sí que los permisos. O sea, a ver, entonces que quede claro, no es que únicamente le han cancelado o no otorgado, más bien porque no se lo habían dado, no han otorgado el permiso al triatlón de la media luna ni a nadie más en lo sucesivo. Así es, ahorita ya... Bueno, al menos mientras que usted esté. Bueno, lo que es en mi administración, ahorita yo tomé esa medida también de que no realicemos, ahora sí que eventos masivos aquí en Media Luna, ya para, no sé, si después de mi administración viene alguien más que esté dispuesto a seguir trabajando o colaborando en eso, pues se pudiera llegar a hacer, pero no estoy yo diciendo que se vaya a hacer. Depende la asamblea lo que diga y pues ya ellos son los que nos rigen a nosotros. Don Horacio, bueno, también nos hemos dado cuenta de que cada día se está urbanizando más la parte del ejido.
Sabemos de un área que está hacia el sur, digamos, de la media luna, que también están midiendo. Platíquenos qué han hecho. Sí, pues bueno, de administraciones pasadas se viene haciendo también ir a verificar los terrenos, porque hay muchos problemitas por ahí y ahora sí que pues no se acaban. Solamente pues tenemos que darle seguimiento mientras dura nuestra administración. O sea, las medidas y colindancias para darles una certeza jurídica de los terrenos. Exactamente. De la posición de los terrenos. Sí, algunos terrenos que ya tienen títulos que están en favor del ejido. Nosotros cuando ya nos entregan documentación, todo en original, y que sabemos, corroboramos que está todo bien, entregamos el título a la persona que le corresponde su terreno. Mire, también pues tocando, aprovechando la entrevista, me gustaría que nos comente acerca de los locales que, pues un poquito antes de que usted entrara en esta administración, que fue en septiembre del 2018, se habían quemado. Así es. Platíquenos, bueno, ya se concluyeron, son con recursos propios, el gobierno del estado les ha dado. Platíquenos también de las cabañas, ¿cuántas más han terminado de construir? Así es, bueno, ahorita los locales ya se pusieron en funcionamiento desde el año pasado. Ya se comenzó a trabajar en ellos. Nosotros, desgraciadamente, pues nos tocó también aportar en nuestra administración ya de lo poco que les faltaba. Ahorita están funcionando normalmente. Vamos a comenzar también. ¿Fueron los mismos ejidatarios que estaban en los puestos? ¿Se pasaron ahí? Así es, sí. Ahorita vamos a acomodar los locales que están un poquito deteriorados, vamos a arreglarlos también. Como usted lo dice, con recursos propios, estamos modificando aquí, arreglamos ahorita lo que son 14 cabañas más, las acondicionamos ya para la renta, ahora sí que para hospedaje. ¿Cuántos tienen en total? Ahorita son alrededor de 24 cabañas las que están para rentarse. Se crecieron al doble prácticamente. Así es. Sí, la administración pasada por ahí dejó algunas, ahora sí que a un 70-80%, nosotros ya las terminamos, sí, ya claro. Concluimos. Y pues seguimos trabajando en lo que es aquí en Media Luna. Y ahorita también aprovecho para decirle, comenzamos algunas obras en lo que es el jabalí. Ahora sí que, como dice usted, con recursos propios se está llevando a cabo todo esto. ¿Qué tipo de obras, don Horacio? Ahorita estamos modernizando, urbanizando, si se puede decir, en el ejido. Comenzamos con la pavimentación de algunas calles. Ahorita en la primera etapa van a ser dos calles, que es calle 5 de Mayo y calle Reyes. Ahorita ya se les va a meter lo que es drenaje, tomas de agua domiciliarias, todo nuevo, y el concreto, banquetas, guarniciones y todo lo, o sea, en un proyecto va todo nuevo, por así decirlo. Y pues comenzamos ya la primera etapa y esperemos que con los mismos recursos sigamos adelante. Así es, y pues ahora sí que vamos a dar ahora sí que cuentas de lo que estamos haciendo en nuestra administración, y esperemos que ese sea el primer paso que damos y seguir avanzando en echarle ganas al ejido, que se vea un poquito más. Don Horacio, bueno, tuve oportunidad de accesar a la oficina principal y nos hemos dado cuenta de que están instalando un moderno sistema de cámaras, de videocámaras de vigilancia. Que han estado ampliando todos los sectores, tanto hacia estacionamiento, lugares del balneario. Pues sí, habíamos nosotros recibido algún tipo de denuncias, que si había robos en algunos vehículos. Platíquenme qué están haciendo al respecto, porque eso es muy importante, la seguridad. Sí, sí. Bueno, ahorita, como le vengo diciendo, estamos instalando equipo de seguridad, ahora sí que modernizando cámaras, todo. Modernizando todo. En el estacionamiento anteriormente pues no se contaba con eso. Ahorita ya cuento en la primera etapa de las cámaras, ahorita ya cuento con alrededor de 12 cámaras en lo que es el puro estacionamiento. En el puro estacionamiento. Puro estacionamiento. Cabañas nuevas, de las cabañas que ya estaban. En todos lados, está en todos lados, todo, ahorita ya está. Para cubriéndose. Que si usted pretende portarse mal, pues mire, ya sabe que lo están cuidando por así acá. Es, también tenemos una moderna cámara en lo que es en el manantial principal, y también está siendo monitoreada desde las oficinas o el cuarto de monitoreo. Don Horacio, pues platíqueme ya casi para concluir esta entrevista, agradeciéndole mucho que nos haya recibido en día de descanso, que lo que veo que es que trabajan al doble. Entonces, bueno, finalmente no se va a llevar a cabo el triatlón Media Luna,
dentro de la media luna, obviamente, bueno, pues está el canal que es grandísimo, y hay agua de la media luna por todos lados, pero no es una medida en contra de una persona. No, no, de hecho, ahora sí que la asamblea tomó esa decisión y pues yo la tengo que dar a conocer, yo soy quien, ahora sí, la autoridad para darla a conocer. Es el que recibe los cocolazos. Sí, ahora sí que, como les digo a mis compañeros, yo soy el que tengo que dar ahora sí que la cara. Claro. Y pues más que nada, ahora sí que la asamblea es la que decide qué es lo que vamos a hacer, y pues ahora sí que el permiso no lo otorgaron para hacer el triatlón. Pues muchísimas gracias, gracias por habernos recibido, y como siempre los invitamos a visitar la media luna con orden, no deje basura, recoja su basura, tenga orden. ¿Y los horarios son? Los horarios de visita a media luna son de lunes a domingo, bueno, excepto los martes, pero son de 7 de la mañana a 10 de la noche. Por aquí los esperamos a todos los visitantes. 7 de la mañana a 10 de la noche. Así es, okay. Está abierto el parque. Y posteriormente, pues ya los martes está... ¿El costo? ¿Cuál sigue siendo el costo? El costo sigue siendo el mismo, 40 pesos por persona, 20 pesos los niños y adultos mayores presentando su tarjeta de INAPAM o de INSEN. Pues muchísimas gracias, gracias señora tesorera que también por aquí ha estado con nosotros. Gracias don Horacio, y nosotros vamos a un corte, regresamos. Secretaría de Finanzas. Más cerca de ti. Ponte al día. En apoyo a la economía familiar, durante el mes de noviembre aplicaremos el 50% de descuento en licencias de conducir y trámites de cambio de propietario de vehículos. Aprovecha. Te esperamos del 4 al 30 de noviembre de 8:30 a 14 horas en las oficinas recaudadoras de todo el estado. Revisa los requisitos en nuestras redes sociales y página web. SLP Finanzas. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Bueno, continuamos después de esta entrevista con el comisionado del Jabalí. Pues así es, como ustedes lo escucharon y lo vieron, no va a haber triatlón en la media luna. Bueno, dice él que es una decisión de todo, digamos, de todo el comité, toda la comunitiva del ejido, que no es una decisión, que él nada más le toca, digamos, ser la cara, porque, bueno, dicen que tuvieron problemas, en resumen, dice que tuvieron problemas con los organizadores y que pues ya no quisieron seguir con eso. Entonces, bueno, al parecer, pues se quedaron viejas rencillas y cambiaron de comisariado, y este señor le respondió a las anteriores administraciones. Entonces, bueno, quiere decir que o ese señor estuvo antes en las administraciones, o bueno, o son muy, muy unidos o muy fieles en este sentido. Pero bueno, vámonos hasta Ciudad Fernández ahora. Gestión de bomberos de Ciudad Fernández aumenta el recurso enviado por el Congreso del Estado, lo cual se me hace excelentemente bien. Vamos a ver. Año con año, el Congreso del Estado en San Luis Potosí otorga una aportación económica a instituciones de seguridad. Corporaciones como Bomberos de Ciudad Fernández reciben al menos 300 mil pesos anuales para gastos de operación. Sin embargo, para el próximo año 2020 buscan que esta aportación se duplique, dio a conocer Jorge Armando Ruiz Barragán, comandante de la corporación. Gestionado, ¿verdad?, lo que es el incremento del subsidio al Cuerpo Bomberos de Ciudad Fernández, ya que tenemos 2 años sin incremento, es el mismo, son 5 mil pesos al mes que nos otorgan, 300 mil pesos al año, pues cantidad que no alcanza a cubrir, ¿verdad?, los gastos operativos administrativos que tenemos. Cada año hemos encontrado apoyo, ¿verdad?, en equipo de protección personal, y bueno, somos de los pocos cuerpos de bomberos a nivel nacional, que es, bueno, hablando, espero no equivocarme, de los que cambian equipo de protección personal consecutivamente, ¿verdad? Y eso es bueno, esto lo menciono porque los equipos de protección personal de bomberos pues tienen una caducidad, ¿verdad? Cada que se sale a un incendio pues van perdiendo su nivel de protección. Lo que nos falta pues es una unidad, una pipa de abastecimiento de agua, una unidad de bomberos que sea para el fin, ¿verdad?, una unidad de bomberos en todo el sentido de la palabra, porque tenemos dos unidades pues hechizas, ¿verdad?, que adaptamos nosotros con tanques o contenedores de agua y pues
motobombas de uso rudo, pero que no dan el servicio que nosotros requerimos, ¿verdad? Necesitamos presión de agua y más cantidad de agua, ¿verdad? Para una emergencia mayor. Y pues estamos todavía en lucha de conseguir este tipo de equipamiento. Bueno, gracias a la gente que nos escribe, 487-121-0583, por aquí dicen, buenas noches, por la calle Independencia del barrio Primero, hay muchos perros sueltos, están todas las banquetas llenas de popó, pásenme el número de una perrera, por favor, pues aquí no hay perrera, sería con la jurisdicción sanitaria, o avise, dé aviso al 911, ahí le van a ayudar, bueno. También en WhatsApp nos saludan, dicen, qué bueno que arreglan la media luna, con todo lo que nos cobran y no se miraba el cambio, a ver si ponen más bonito. Bueno, pues sí, cobran bastante bien, pero bueno, ahí está su mensaje. Y en Facebook por aquí, saludos, Fidel González, vuelvo a preguntar del número, yo se lo di, señor, el 29150, el del hospital, bueno, se lo vuelvo a repetir, que Luis Rubio también me hizo el favor. Y saludos a Amalia Vázquez, que dice, saludos doña Alejandra y Alejandro, feliz noche, saludos a Amalia y saludos para doña Alejandra también, que seguramente nos está viendo. Bueno, vámonos hoy con lo que sigue, porque hoy es martes y usted sabe que todos los martes es cultural aquí en Noticiero Edición 21 y tenemos a nuestra compañera, que lo hace excelentemente bien, Aide Hanson. Buenas noches, ¿qué tenemos para hoy? Bienvenidos a Conexión Cultural de su noticiero edición 21. Y empezando noviembre, seguimos con nuestro penúltimo libro de Reto Lector. Y nos sugiere un libro que nos recomienda un amigo. Pregúntenle a sus amistades qué libro es el que les recomiendan. Yo les recomiendo un libro de Marie Kondo. Para mí es un libro que me ha funcionado de una manera increíble. Marie Kondo es japonesa y crea un sistema de ordenar y organizar los espacios de tu casa. El libro tiene tanto éxito, La Magia del Orden, que deciden hacer una serie que pueden encontrar en Netflix con el mismo nombre. La idea de Marie es que todos los objetos en casa tienen un lugar. Si no lo tiene, no debe estar en tu casa. Y su método de organizar, llamado Con Marie, nos enseña a acomodar y que facilite el uso de tus cosas. Es decir, que si acomodas un traste lo puedas sacar fácil del stand sin desacomodar los demás. Porque eso hace que vuelvas a tener desordenado. El método Con Marie nos enseña a acomodar de manera correcta. Ella comienza por agradecer a tu casa o espacio en donde vives. Y la única manera de agradecer, aparte de decir gracias, es tener acomodado y mantener contigo solo lo que realmente amas y necesitas. Cuando estás en un lugar agradable, hace que quieras estar en ese lugar y eso es lo que convierte este método en tu espacio, en un lugar que quieres estar. Bien, con esto me despido, les deseo una excelente semana, nos vemos el próximo martes, yo soy Aide Hanson y recuerda, ley, viajarás al mundo que quieras llegar. Bueno, muchísimas gracias, Aide Hanson, como siempre, muy buena tu aportación. En Ciudad Fernández, fíjese que se consiguió apoyo de parte del ayuntamiento para ayudar a paisanos deportados. Vamos a ver, y pegadito, vámonos a las breves de su noticiero, que bueno, que me encantan a mí. Vamos a ver. El Ayuntamiento de Ciudad Fernández, a través de la Dirección de Turismo y Enlace Migratorio e Internacional, entregó este martes apoyo a paisanos que fueron deportados de la Unión Americana, además de otorgar el apoyo económico para la repatriación de 10 cadáveres, dio a conocer José Alfredo Pérez Ortiz, presidente municipal de Ciudad Fernández. Sí, así es. El Departamento de Turismo, por conducto de la licenciada Citrali Reyes Juárez, he estado trabajando y se ha estado gestionando este tipo de apoyos para personas que son deportados y que, bueno, pues en este momento se entregó a un beneficiario. Son dos beneficiarios que se les apoya con lo que es el traslado de la frontera hacia acá, hacia Ciudad Fernández, y cuatro más beneficiarios que se les otorga un apoyo de 10,000 pesos por repatriación de cuerpos. Entonces, pues estamos contentos con este trabajo que está haciendo el Departamento de Turismo y que, bueno,
el Departamento de Migración y Enlace Internacional del Gobierno del Estado, pues está trabajando en conjunto con Ciudad Fernández, con este departamento, con la licenciada Citlali Reyes. Entonces, pues bueno, son apoyos muy importantes, muy buenos, y que pues vienen a beneficiar a nuestros ciudadanos fernandenses. Sí, bueno, pues decirles, primero, pues agradecerles la atención prestada y pues invitarlos a que se acerquen al gobierno municipal de Ciudad Fernández, a esta presidencia municipal, al departamento de turismo en un caso de este tipo, ¿verdad?, de deportación o repatriación de cuerpos, que aquí el departamento de turismo está trabajando y está listo para recepcionar cualquier solicitud y así, a su vez conducirla a esta dependencia del gobierno del estado y poderles apoyar. Que tengan la plena confianza aquí en la presidencia municipal, que aquí se les va a apoyar. Miren nomás, allá en Ciudad Fernández andan con todo. Ese director de la policía ya mandó a hacer un techito para que las motos no se asolen tanto y se tuesten con el sol. No le digo, ya hacía falta algo así. Y esas motos ya ni servían de las luces. Caballo trotón, miren nomás, aún hay transportes del siglo pasado. Yo no soy de aquí, pero parece que les decían en los solquis. Requete buenos medios de transporte en estos tiempos donde la gasolina cada día es más cara. ¡Arre, borriquito! ¡Arre, arre! Espantosa X para la VR en Ciudad Fernández. Fíjese que desde el mes de enero anunciaron con bombo y platillo la adquisición de un audiómetro. Mismo que no ha podido echarlo a andar. Sería un buen apoyo para todos aquellos que tienen enfermedades de la sordera. Sobre todo aquí en la zona media, porque es el único, pero nomás no furula. Ahí está la cosa, miren nomás. Ya se acerca el 20 de noviembre y ya empiezan a ensayar las tablas rítmicas para participar en el tradicional desfile. Mire estos niños, esas son ganas de educarse y divertirse. Miren nomás, hoy anduvimos allá por la media luna y nos encontramos con estos nuevos locales comerciales. Nuevecitos de paquete, ándele, así sí. Miren nomás qué vista dan, ahora lucen impecables. Luego de que los viejitos fueran consumidos por una quemazón. No le digo, ahí andan con todo esos del jabalí. Miren nomás estas nuevas cabañas. ¡Ay, juezú! Seguro que sí dejar talanita el sector turístico por aquellos lugares. Ya me voy, no me despido. Me voy para la media luna de una de esas cabañitas que hasta jacuzzi tienen. Nos vemos mañana con más de las breves. Bueno, 487-121-05-83-87-128-58. Se viene fin de año, se viene Navidad, se vienen las fiestas decembrinas. ¿Y qué más se viene? Pues el aguinaldo, claro que sí. Ya los funcionarios públicos ya se les están alistando. Vamos a ver, esto es en Ciudad Fernández. Adelante. Funcionarios públicos en Ciudad Fernández de todos los niveles recibirán durante los primeros días del mes de diciembre el pago del aguinaldo, el cual será de 50 días de su salario. Dio a conocer Zaira Guadalupe Compean Rodríguez, tesorera del municipio, quien agregó que ya se tiene un fondo de ahorro para realizar el pago del aguinaldo de los trabajadores sin ningún problema. Pues ahorita, bueno, anteriormente en años pasados se había lo que es autorizado el pago de aguinaldos a los empleados de 50 días. Ahorita aún no se mete el punto en cabildo. Mientras no haya alguna otra disposición, sería lo mismo, 50 días. Para la compensación de los regidores, pues sería igual. Se contemplan los 50 días.
Y en cuanto al recurso, pues por ahí estamos haciendo ahora sí que estrategias o sí, estrategias con las cuales se pueda guardar un poco de recurso y así poder cumplir con esa obligación laboral que tenemos. Así es, a principio de año con la Secretaría de Finanzas hizo una especie de ahorro, se hizo con ellos un acuerdo donde nos estaban reteniendo lo que era el 10% de las participaciones y nos lo van a entregar al final del ejercicio fiscal en el mes de diciembre. Aún no tenemos la cantidad exacta que nos van a mandar, pero pues sí es para cubrir principalmente la obligación esa y el pago de los proveedores. Sí, regularmente se le da lo que son 15 días, lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Se les da lo que es 15 días o lo proporcional a ese periodo. Unidos avanzamos, con un campo que tiene como aliada a la tecnología. La agroindustria en nuestro estado crece y da resultados. Se han invertido 4.206 millones de pesos, generando más de 3.000 empleos formales en las cuatro regiones. Hemos trabajado de una manera muy sinérgica junto con el gobierno del estado. Nos ha apoyado con seguridad en la zona, desde luego, y sobre todo una mejora continua en la red de carreteras. Se busca la generación continua de empleos y todo esto pues con el objetivo de tener un mejor país, un mejor México. ¡Prosperemos juntos! ¡Gobierno del Estado! 487-121-05-83-87-128-58. Gracias. También escríbanos en Facebook. Por aquí saludos a Yolanda Méndez, Noticieros Edición 21 Río Verde, que es nuestra página. Síganos, regálanos un like para que puedan ver nuestras noticias todos los días, a todas las horas. Bueno, se busca el Instituto Estatal de Educación para Adultos, el IEA, pues aumentar el número de alfabetizados. Que bueno, ese es el fin. Yo creo que hoy en día ya es raro y tiene que ser una prioridad para todos, para el gobierno, para el Estado, pues alfabetizar a los adultos mayores. Bueno, se busca eso, reducir el rezago educativo en la población mayor a 15 años. Vamos a ver, adelante. En San Luis Potosí es arduo el trabajo que realiza el Instituto Estatal de Educación para Adultos para elevar el número de personas alfabetizadas y reducir el rezago educativo en población mayor a los 15 años de edad. En entrevista para Noticiero Edición 21, Elios Barragán Farfán, director general estatal, comentó algunos de los logros y objetivos de este instituto. Escogemos aquí Río Verde para tener una reunión de balance estatal acerca de todas las acciones que se han realizado a lo largo del año, revisar cómo va nuestra meta, cómo va nuestro logro de las acciones y lo que nos falta del año, estos últimos dos meses, que va a ser un cierre mucho, muy importante. Déjenme comunicarles, por un lado, que afortunadamente ya traemos un 80% del logro de la meta. Tenemos una meta de 35 mil potosinos mayores de 15 años en todo el estado que se alfabeticen, que terminen su primaria y su secundaria. Y ya traemos ahorita un logro de alrededor de 28 mil, que más o menos es el 80% de la meta. Nos falta terminar el año, estos dos últimos meses, hay que apretar muy fuerte. Y empezamos a ver las necesidades de inscripción, de cómo invitamos a más adultos para el próximo año, porque pues aquí es como el que siembra, ¿no? Como el que cultiva. Tiene que sembrar para que haya producción el año que entra. Entonces, aquí es lo mismo, valga este ejemplo. Hay que empezar a sembrar, hay que empezar a invitar más adultos que no estén con nosotros. Y algo también muy importante, que es la continuidad educativa. Aquellos que se alfabetizan, tenemos que llevarlos a la primaria. Y quien termine su primaria, no dejarlos que deserten para que se queden con nosotros y apoyarlos para que terminen su secundaria. Recuerden que el rezago educativo es aquella persona que no tiene su educación básica y es mayor de 15 años. Si alguien se nos va en la primaria, aunque haya aprendido a leer y escribir, o haya terminado su primaria, sigue siendo parte del rezago. Y en otras noticias, le platico que bueno, la digitalización hoy en día ya es una realidad, ya nada
casi nada se hace por libros, por estos tipos de archivos que se hacían antes, y bien hecho por el Archivo Histórico Municipal de Ciudad Fernández, que ya lo están organizando y digitalizando. Me parece muy bien. Vamos a ver. El Archivo Municipal e Histórico en Ciudad Fernández se encuentra en un proceso constante de organización y digitalización. Para tener un mayor control de los documentos importantes y con importancia histórica para los ciudadanos, dio a conocer José Eduardo Hernández Molinar, titular del Archivo Histórico. Sí, mira, mi nombre es José Eduardo Hernández Molinar y aquí estamos, se puede decir, pues director del Archivo Histórico de Ciudad Fernández. Yo creo que nuestro presidente municipal, como está haciendo un honor así, que está haciendo historia y nosotros apoyándolo a él, porque son órdenes del ciudadano presidente de que tengamos ordenado nuestro archivo histórico, porque pues estamos haciendo historia dentro del municipio, y uno de ellos fue, de alguna forma, es tener ordenado nuestro archivo. Estamos lográndolo. En lo que va a su administración, por ejemplo, se está trabajando, digitalizando, y ahora sí que administrando los documentos como deben de hacerse. Ahora tenemos lo que va del año, por ejemplo, ya tenemos cerca de algunos departamentos ya digitalizados, ordenados por carpeta, por número, por folio, como debe de hacerse. Ahorita ya, si van a nuestro archivo, si vienen a nuestro archivo, ya no van a encontrar papeles por todos lados, ahora ya está todo ordenado, ¿verdad? Gracias a la instrucción del ciudadano presidente de que tenemos que estar bien administrados. Histórica, bueno, pues aquí tenemos todo digitalizado, inclusive tenemos un archivo especial nada más para lo histórico, y tenemos otro archivo para lo que es concentración. ¿Qué es la concentración? Todos los departamentos, tesorería, vamos a hablar, registro civil, desarrollo social, catastro, todos tenemos ya todo ordenadito por departamento o por direcciones. Entonces tenemos lo que es el histórico y lo que es lo de concentración, está todo ordenado. Ya posiblemente antes de que termine la administración vamos a dejar al quien venga o quien esté aquí en el archivo histórico ya todo bien administrado, para que sigan con ese trabajo que es, de verdad, es arduo y es muy interesante. Bueno, continuamos con más información. Capacita CEGE a padres de familias de alumnos de educación especial. Vamos a ver. Con el objetivo de fomentar las relaciones entre los maestros, alumnos y padres de familia para un mejor aprovechamiento de los educandos y del cumplimiento de planes y programas educativos, así como una sana convivencia en los centros educativos, se llevaron a cabo reuniones regionales de capacitación dirigidas a padres de familia de alumnados en los centros de atención múltiple de nivel de educación especial. Lo anterior lo informó el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, quien detalló que estas reuniones se efectuaron en la región media, Huasteca Norte y Sur, Altiplano y Centro, en alrededor de 45 centros de atención múltiple, capacitando a más de 250 padres de familia, a las que asistieron supervisores, asesores técnicos pedagógicos, directores y padres de familia. El titular de la CEGE mencionó que el propósito de estas reuniones es establecer los mecanismos rectores para la funcionalidad de las asociaciones de padres de familia y que sus integrantes conozcan la operatividad de acuerdo al cargo que desempeñan dentro de la asociación. Ramírez Díaz agregó que el objetivo principal de los centros de atención múltiple es el de favorecer el acceso y permanencia en el sistema educativo de niñas, niños y jóvenes que presenten necesidades educativas especiales, proporcionando los apoyos indispensables dentro de un marco de equidad, pertinencia y calidad que los permita desarrollar sus capacidades al máximo e integrarse educativa, social y laboralmente. La temática que se abordó principalmente en estas reuniones fue Red de Padres de Alumnos con Discapacidad, Derechos y Obligaciones de las Asociaciones de Padres de Familia, Sesiones de Trabajo de las Estrategias Familias Educadoras y Conformación de Comités de los Consejos Escolares de Participación Social. Y bueno, El clima ha estado ya ha cambiado un poco, ya no se siente el frío que se sintió del pasado frente frío, para la redundancia, y se prevé, según Protección Civil Municipal, que descendan las temperaturas, que sean cada vez pues más frías, porque se viene el nuevo frente frío número 9, así que prepárese, va a estar
bastante, bastante fresco. Vamos a ver. Protección Civil Municipal en Ciudad Fernández alerta a la población fernandense sobre la entrada del Frente Frío número 9, que traerá consigo una nueva oleada de temperaturas bajas. Recomendó a la población estar alerta, proteger a la población vulnerable como niños y ancianos, y pondrá en breve la operación de un albergue para resguardar a las personas en situación de calle. Tenemos por ahí, nos avisaron, ¿verdad?, del sistema de un frente frío que va a entrar para la próxima semana. Hay que estar al pendiente porque baja la temperatura. Esas temperaturas se manejarán entre las mínimas, entre 8 y 7 grados, ¿verdad?, más o menos, según el pronóstico del clima. Y pues advertir a la población para que tomen las precauciones necesarias. Nosotros pues hemos, el pasado frente frío estuvimos haciendo rondines, ¿verdad?, pues, ya que las temperaturas fueron bajas. Afortunadamente no encontramos gente que requiriera del servicio de un refugio temporal. Pero no hay que bajar la guardia, ¿verdad? Se acercan nuevos frentes fríos, hay que estar preparados, sobre todo proteger a los adultos mayores, a los niños. Pues la recomendación que hacemos, ¿verdad?, en las comunidades alejadas, pues no utilizar la leña, ¿verdad?, dentro de del hogar, de la casa, del cuarto, ¿verdad? Eso es muy peligroso, y pues abrigarse bien, y estar pendiente de los pronósticos que vamos a estar generando. Y bueno, lo mencionado, nosotros estaremos dando recorrido, ¿verdad?, buscando población que requiera algún resguardo en cuando se presenten las condiciones bajas de temperatura. Y San Luis Potosí, un destino pues bastante turístico en estas épocas del Día de Muertos. Recordemos, bueno, que aquí tenemos la Huasteca Potosina, donde se celebra el Chantolo y recibe a muchos turistas cada año. También en la zona media, pues no se queda atrás. Y bueno, fueron más de 40,000 personas quienes visitaron nuestro estado por Día de Muertos. Vamos a ver. Como resultado de la promoción que realiza el gobierno del estado para dar a conocer el aporte cultural de las tradiciones potosinas, la afluencia de visitantes tuvo un incremento del 4.1% con relación al año anterior, para alcanzar los 40,600 turistas, lo que se traduce en una derrama económica de 29 millones de pesos, 4.5% más que el 2019, dio a conocer la Secretaría de Turismo. El titular de la dependencia, Arturo Esper Suleimán, informó que la región huasteca alcanzó una ocupación hotelera del 65% entre el 31 de octubre al 3 de noviembre, cuando se realizaron los festejos del Chantolo. El altiplano potosino, por su parte, tuvo gran éxito con sus eventos por Día de Muertos, entre los que destacan los realizados en la Casa de Moneda, en Real de 14, donde hubo exhibición de un mega altar, así como exposiciones fotográficas. Esper Suleimán reiteró que San Luis Potosí cuenta con las facilidades para impulsar la llegada de visitantes a las cuatro zonas del estado, pues se ha fortalecido la infraestructura, además de que acaba de inaugurarse el vuelo Monterrey-San Luis con dos frecuencias, lo que permite una mayor proyección. Esto es algo muy íntimo, muy personal, de cada familia, de cada comunidad, donde recordamos a quienes se nos han adelantado de un modo muy especial, porque es también una manera de entender la vida. La vida no se entiende sin la muerte. Es lo que le da intensidad, es lo que le da sentido, para que podamos seguir manteniendo viva esa flama de la tradición del Chantolo en el corazón de todos los niños, de todos los jóvenes y de todas las familias de la Huasteca Potosina. Verde San Luis Potosí te invita a su Feria Regional del 16 al 25 de noviembre, Feria Río 2019, donde tendremos juegos mecánicos, exposición artesanal, gastronómica y comercial, y su Teatro del Pueblo. Sábado 16, Grupo Legítimo. Pídeme el regalo más caro del mundo. Yo sé que tal vez esto te suene absurdo.
Domingo 17. Domingo 17, Tucanes de Tijuana. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Lunes 18, Caciques de San Luis. Caciques de San Luis. Yo soy el muchacho alegre que me la paso tomando con mi botella de vino. Martes 19, Mi Banda el Mexicano. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Miércoles 20, Los Ávila. Ávila. Quiero aprovechar este momento para decirte tantas cosas, cosas que hay en mi boca, pero no mi pensamiento. Jueves 21, Darius. La guacha fuera de un bar, ya la tarde estaba sola. Me acerqué y le dije hola, en algo te puedo ayudar. Ella me dijo llorando, ya nadie puede ayudarme. Allí estaba mi Durango y me la acaban de romper. Viernes 22, Cardenales de Nuevo León. Que nadie sepa que soy tu amante y que en la cama hacemos arte. Que nadie sepa. Sábado 23, Los de la Noria. Porque tuviste que marcharte y me dejaste la rutina. Ya no amanezco entre tus brazos, amanezco en la cantina. Domingo 24, Energía Norteña. El amor de mi vida, eres y serás siempre tú. La luz de tus ojos me ha dado esperanza. Cerrando, lunes 25, Matute. Esperamos con toda tu familia Fer el Río 2019, la gran fiesta de la zona media. Bueno, regresamos del corte con más información. Vámonos hasta Ciudad Fernández, especialmente a la Ribera. Se coloca señalética para prevenir accidentes. Vamos a ver. Con la finalidad de reducir el número de accidentes de motociclistas en el camino de la Ribera Fernandense, la Dirección de Seguridad Pública en Ciudad Fernández instaló señalética para prevenir a los conductores sobre el uso adecuado del casco de seguridad, respetar los límites de velocidad, entre otros, dio a conocer Alfredo Farías Carmona, director de la Policía Municipal. A lo mejor puede haber tolerancia en las indicaciones que les hagamos a las personas que no traigan su casco. Esa es una indicación del señor presidente, que seamos un poco flexibles, que mejor hagamos la labor de concientizar a las personas. Y por ese mismo motivo, hoy iniciamos un pequeño operativo en lo que es la Ribera y luego en el refugio, donde vamos a hacer las indicaciones correspondientes, en el sentido de que deben de portar un casco. Pero no el casco este el que usa la gente, ¿verdad? Que es como una jícara. No, hay un casco profesional que en unas mantas que nosotros vamos a poner como señalamiento, ahí viene especificado el tipo de casco. Son cascos profesionales que se usan para las personas que manejan una motocicleta. Entonces, esa es la recomendación. Para que, y más ahorita por la época de lluvias, que el piso está mojado, que tengan mucho cuidado a todos los habitantes de aquí de la Ribera, que se presta allí por el camino, que ya se encuentra en muy buenas condiciones, asfaltado y todo, y pues la gente ya aprovecha para meterle más a las motos, ¿no? Pues eso genera inseguridad. Y aparte, pues pueden ocasionar un accidente. 487-121-0583 para mensaje de texto y WhatsApp, 87-128-58 para llamadas. Bueno, si a usted le gustan los cómics de estas historietas, empresas ya sea Marvel, DC y todas estas, pues Ciudad Fernández prepara un Comic Fest
2019, la instancia municipal de la juventud lo hace en conjunto pues, con otras personas que no son funcionarios. Y bueno, felicidades, un proyecto bastante ambicioso, bastante bueno, bastante interesante, diferente. Qué bueno que lo van a hacer. Y vamos a ver esto del Comic Fest 2019. Adelante. La instancia municipal de la juventud ya prepara la edición 2019 del Festival de Cómics. Este evento se realizará en Ciudad Fernández el próximo 30 de noviembre. Al respecto, Edgar Yair Tobar Castillo brindó más detalles sobre este evento que promueve la cultura pop. Mira, sí, en esta ocasión, pues bueno, se está realizando lo que es el Comic Fest. Ahora sí que estamos en colaboración con la organizadora que se llama Carla. Pues bueno, nos hizo una grata invitación a que el ayuntamiento se uniera a este gran evento. Pues bueno, por parte del ayuntamiento y por parte de Ciudad Fernández, pues bueno, existe el apoyo para realizar este evento. Y en esta ocasión, pues bueno, nos unimos y pues bueno, esperamos que sea un evento muy, muy bien, muy bonito. En años pasados creo estuvo, pues sí, tuvo muy buena afluencia, entonces esperemos que este año pues la gente asista y pues bueno, va a haber muchas sorpresas, muchos regalos, pues bueno, hablando de cómics, pues de todos los que pudiéramos conocer, Superman, Spider-Man, La Mujer Maravilla, entonces hasta concurso, también va a haber un concurso de videojuegos, incluso invitando a los chavos y a los jóvenes de aquí del municipio que se unan a este evento, y pues bueno, hagamos de esto una gran fiesta que es el Comic Fest 2019. Sí, sería el día 30 de noviembre, el día sábado 30 de noviembre será realizado este evento aquí en la explanada de la Plaza Principal de Fernández. Y pues bueno, pues esperando que exista la gente. Empezará a partir de las 4 de la tarde, estará empezando el evento. Y pues bueno, todo el día va a haber grandes actividades. Todo el día estará lleno de actividades, pues bueno, en base a este tema del Comic Fest. Y pues bueno, realizar la invitación a todos los chavos que quieran. Que incluso ahorita estamos también en lo que es la entrega de pulseras para la premiación, los que son algunos concursos que van a haber. Y pues la entrega de algunos premios. Y bueno, continuamos con más información. Vámonos con información de nuestros diputados, Congreso del Estado. Adelante. Para que la ciudadanía lo tenga en cuenta, el 15 de este mes de noviembre es la fecha límite para que se apruebe el presupuesto, ¿no? por el Congreso de la Unión. Esto a nivel federal y a nivel global. Después, a partir de eso, sabremos la cantidad de dinero que la Federación estará enviando al Estado de San Luis Potosí. Conforme a eso, la propia Secretaría de Finanzas del Ejecutivo local elaborará el presupuesto que ellos consideran mejor para cada una de las secretarías y las diferentes dependencias, organismos autónomos, municipios, etc. Es en ese momento, de entre el 15 hasta el 20 de noviembre, que estará viniendo aquí el Secretario de Finanzas, hacer una entrega de ese presupuesto que estuvieron elaborando al Congreso del Estado. A partir de ese momento, el balón estará en nuestra cancha, en la Comisión de Hacienda del Estado, y estaremos revisando ese presupuesto, en su caso, modificándolo como así lo consideremos mejor, tanto un servidor como mis compañeros integrantes de la Comisión. Posterior a eso, tendremos hasta el 15 de diciembre para aprobarlo en el Pleno del Congreso del Estado. De tal suerte que el 15 de diciembre, entre el 20 de noviembre hasta el 15 de diciembre, son las fechas claves en lo que estaremos elaborando en el lado del Congreso el tema presupuestal. Esto está desde el acta número 2 de que yo empecé, una propuesta de calendario. Ustedes tienen esa propuesta. Se hizo un calendario desde antes de que esto surgiera, precisamente para darle más dinamismo a las comisiones, evitar más el rezago y sobre todo, lo más importante es que los ciudadanos y los diputados sepamos a qué hora y qué día durante todo el calendario, en este caso noviembre y diciembre que termina el periodo, va a sesionar cada comisión con el objeto de saber los temas, ¿sí? Qué iniciativas para dictamen se van a resolver en cada comisión y darle mayor agilidad y transparencia a todas las comisiones.
Y bueno, también tenemos información de gobierno del estado, lo que, bueno, lo que están haciendo nuestro gobernador. Vamos a ver, adelante. Pero qué maravilla tener este edificio todavía, ¿no? Posarlo, disfrutarlo. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacía una gran trayectoria de 125 años, 72 años, se refiere a mí, 71 años de carrera artística, presentando a Ignacio López Tarso y Juan Ignacio Aranda en Una Vida. ¡Claro en esta placa! El doctor Juan Manuel Carreras López, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí. Se lo agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Licenciado Armando Herrera Silva, secretario de Cultura. Secretario de Cultura. Muchas gracias. Y finalmente la fecha San Luis Potosí, 4 de noviembre del año 2019. Teatro de la Paz. Que el Señor de la Semana, al público, por favor, le agradezco mucho.